sofá. ¡Vamos, hombre! El sol roncó de los campesinos, a punto de ocio y atado. ¡Te le digo, vamos! El sol roncó de los campesinos, a punto de ocio y atado de vino. Si tú me quisieras, yo me casaría. Si tú me quisieras, yo te casaría, que con yo y que dinero no faltaría. El sol rojo, hay que bonito, Tornova Lanzarote. La bajada de la Virgen de la Vega, la calle Audiencia hasta la zona del barrio, la esquina de abajo de Mastro Ignacio Rodríguez. Necesitamos que siempre sea alguien destacado, que colabore incansablemente, que ayude a mantener
esta tradición que ya ha rescatado el Ayuntamiento de Gáldar y que seguro que permanecerá por las décadas. Así que este año yo creo que si hay alguien merecedor de este homenaje popular es el compañero, el amigo Onofre Mendoza Vega, porque siempre está en este punto de encuentro con su esposa, con Cecilia, su hija, Emma, también pues su suegra, porque Pinito Valencia, sin ella, pues carecería también de sentido este encuentro aquí en la Plaza del Cristo, porque es de esas mujeres colaboradoras incansables y también se ha hecho en muchas ocasiones este reconocimiento también público a ella y a su familia. Pero este año le toca a su yerno, a Onofre, porque detrás también de esta familia están las manos de él, la colaboración también de él, y queremos desde el ayuntamiento y desde toda la vecindad hacerle este homenaje a Onofre Mendoza Vega. Enhorabuena. Nada, simplemente agradecerle a la Corporación Municipal el que este año me hagan este reconocimiento. En el momento que me dijeron y me invitaron a que si quería pues, recibir este reconocimiento, pues me quedé un poco perplejo, pero bueno, ya después fui poco a poco asimilando y la verdad que me pone muy contento, me gratifica un montón el que me... Agradecerle también a todos ustedes, vecinos, amigos y todos que hayan estado aquí también, que en este acto. Agradecerle de manera especial también a toda mi familia que han estado aquí alojándome en esta noche, especialmente a Cecilia, mi mujer y a Gemma. Nada más, seguir pasándolo bien con las rondas de la Vega y por supuesto quedan todos invitados que mañana será la bajada de la Virgen. Y por supuesto aquí en este mismo punto, pues para probar los puñuelos de mi suegra. Muchas gracias. También pueden Esto es todo para la revista. Palola. Al mejor postor. Mira, permíteme un momento.
Thank you.
Vecinos también de esta zona del barrio, pues que nos acogen como siempre en su casa. Recordar especialmente la imagen, la memoria de Maestro Ignacio Rodríguez, y en unos momentos escucharemos pues el bolero para Galdar, que siempre decimos que aunque no está oficialmente aprobado, para los galdenses es nuestro himno, ¿no? Así lo llevamos a lo largo y ancho de nuestra historia y también a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y también especialmente quiero hoy tener un recuerdo a Manuel Brito Guanche, a Manolo el Guanche para nosotros. Porque hoy hubiera estado aquí entre nosotros y seguro que nos hubiera dicho la célebre frase que como él nadie cantaba el bolero para Galdar, ¿verdad? Eso no lo decía. Pues hoy sonará mejor que nunca el bolero para Galdar, y donde quiera que esté, pues estará entonando también esta canción. A la memoria también de Maestro Ignacio Rodríguez y a todas las generaciones de galdenses que lo han cantado, porque esa es, pues vuelvo a decir, nuestra canción más célebre y por la que nos conocen también fuera de nuestro territorio. Así que gracias también a los vecinos que un año más nos acogen, muchas gracias, y bueno, vuelvo a decir, un recuerdo especial a Manolo Uruguay.
soñaron. Un bolero para Galdar es un beso que se inflama, besando su lindo cielo. Y el sol y la